Los dos carriles primero. Muy bien. Expresando su más enérgico repudio y rechazo a esta ola genocida que ha desatado el Estado israelí a través de, no solamente de sus fuerzas armadas. Ustedes como periodistas pueden leer en todos los medios de prensa que hasta los colonos armados, hasta los colonos son los que están matando a los niños indefensos, como esta chica Sara. El señor imán de la mezquita Tawhid también tiene testimonios para ofrecer, que dan cuenta de toda esta sarta de genocidios que se están desatando unilateralmente. La reacción del pueblo palestino en su tierra, la reacción de la comunidad árabe argentina, la reacción de los musulmanes y de los cristianos aquí presentes no es más que responder a la provocación del señor Sharon y a todos los personeros del mal y del sionismo, que lo único que pretenden es enfrentar al pueblo palestino con los creyentes, y eso no lo van a poder lograr nunca. Ahora, enfrentado en condiciones extremas que no parecen encontrar una cercanía con la paz, ¿cuál es su visión? Ellos hablan de la paz y mientras más hablan de la paz, más gente matan, más niños matan, ustedes los han visto. Ellos hablan de paz y ellos tiran. Cuando un palestino tira una piedra, ellos tiran una metralla. Esa es la diferencia. Posición extrema son los de un solo malos, lado. De un solo lado hay posición extrema. Del otro no es una posición extrema. Están reclamando su legítimo derecho a un Estado soberano como ser humanos que son. No puede ser que vivan de esa manera, hacinados, matados, torturados. ¿O acaso no es gente? ¿O acaso no es un ser humano? No, ellos no son extremistas, están reclamando su legítimo derecho. Y le están haciendo al pueblo palestino algo mucho peor de lo que han sufrido, desgraciadamente. Por eso nosotros queremos llamar la atención de todos los hombres creyentes y de buena voluntad, amantes de la paz y de la justicia, que tienen que defender esta causa, sin importar si son judíos, cristianos, musulmanes, creyentes, tomándose como tal, tienen que apoyar indiscriminadamente esta causa. Es la primera vez que realizamos vuestra comunidad aquí en nuestro país. Eso lo puede. Es la primera vez que marchamos hacia la embajada de Israel. No como muestra de reconocimiento a ese Estado que jamás vamos a reconocer en cuanto está y siga manteniendo la usurpación de las tierras palestinas. Pero sí, es la primera vez que hemos decidido marchar hasta aquí para manifestar unidos toda la comunidad árabe de Argentina nuestro más enérgico repudio y rechazo a este genocidio que se lleva contra todo el pueblo palestino. Están muriendo chicos cristianos, al igual que chicos musulmanes. Ellos atacan cualquier
indiscriminadamente. No le preguntan a alguien si es árabe o no es árabe. Les repito, aquí el imán de la comunidad. Exigimos una condena de parte del gobierno. Muy bien. Es la tona. Me estoy grabando más, ¿viste? Hora de decirles basta, basta de matar gente, basta de matar a chicos. Ataquen a un ejército si es verdad que son valientes, si son hombres, cobardes, asesinos y genocidas, asesinos de profetas y creyentes a lo largo de la humanidad que viene. Palestina árabe, Palestina, Palestina, Palestina. Divina, y no vamos a hacer un minuto de silencio, sino que entre todos vamos a recitar el capítulo 1 del Corán, la apertura al Fatiha y el capítulo de la victoria, porque Dios nos promete, no solamente en el Corán, en todas las escrituras, que la victoria pertenece a los creyentes. Les repito, lo que ven aquí son hijos y nietos de personas que hace 120 años han emigrado a nuestro país. Jamás hemos protagonizado un hecho de violencia, jamás hemos atacado a nadie. Lo que venimos a hacer hoy es a reclamar nuestro derecho y a expresar nuestro terrible dolor y nuestra solidaridad con nuestros hermanos palestinos. Antes del rezo, les pedimos una cosa. Finalice el Kippur, que para ellos el perdón. Les pedimos a los judíos, por favor, pidan perdón por lo que están haciendo. Que pidan perdón. ¡Asesino! De Partido Socialista, algunas de sus vertientes que están por aquí también presentes, por supuesto las entidades árabes de todo el país, las entidades islámicas, entidades cristianas, ortodoxas y otros que están aquí presentes. A todos les queremos agradecer mucho y querríamos también algunos judíos que han repudiado la provocación de Sharon y la matanza de parte del gobierno israelí. Queremos todos juntos sumarnos y esperemos que en la próxima seamos mucho más hasta que realmente este Estado terrorista baje los fusiles y realmente deje en paz a la gente. Gracias. Del interior del país, como pueden ver, de Córdoba, de Mendoza, de la Ascensión, de las provincias de Buenos Aires, de Tucumán, de todos lados hemos recibido adhesiones para expresar nuestro repudio a través de esta marcha. Vamos a finalizar, queridos hermanos, recitando las suras del Fatiha y las suras del Nasr. La vida ya nos ocupa por Fatiha. Culmina el himno, lo vamos a hacer. De frente, por favor. Coronado de gloria, mi madre.